Round one. Ready? Go! Buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a Coach Challenge. Ya sí estoy listo, emocionado para seguir con este encuentro. Parece que llegué al momento indicado, que tenemos a Paco y a Lacid en un encuentro muy cerrado. Estábamos. Estábamos hablando del personaje de Jeremy ayer con unos camaradas en el evento, después del evento, y pensamos que es como un secret top tier, un top tier escondido que desafortunadamente mucha gente no se ha dado cuenta de lo fuerte que ella es, y creo que va a ser un poco ya tarde cuando se den cuenta que necesita ser arreglada. Mira el daño, mira lo que está pasando. Algo que estaba viendo, que después que hace el cross up y después te hace la patada de bailarina que te cambia, todavía ella queda positiva, puede seguir continuar el ataque en la presión. Sí, exactamente. Bueno, y aquí viene Paco y ya perdió toda la ventaja que había ganado. Y así de fácil con un combo y toma la ventaja el Acid aquí. Bueno, aquí viene con la presión. Paco manteniendo la distancia. Aquí viene. Y bueno, aquí en la esquina. Bueno, ok. Aquí viene Paco. Contraataque. ¿Va a matar? Sí. Tiene que. Ya es último recurso. No creo que va a matar. No, no mató, pero bueno. Vino a estar en una posición. Un golpe. ¡Oh! Y se rueda. Perfecto, Lassie. Y es. Que no alcanzó a reaccionar, ¿eh? No alcanzó a reaccionar Paco ahí, pero. Listo. Bueno. Lo siento, chicos. Ya volvimos. Ya, ok. Perfecto. Primer punto es para Lacid. Y. Listo. Ya regresamos. Vamos y venimos, pero rapidito. Ok. Mismo orden, mismos personajes para los dos. Ey. Oye, y antes de que empiece el match, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta para llevárselo? ¿Para llevárselo todo? No, la verdad no tengo favorito, porque es que siento que todos tienen potencial para llevárselo. No vi ayer a un jugador que diga yo, este camarada definitivamente se lo va a llevar, porque la verdad, todos los que están adentro siento que todos se la pueden llevar. Sí. Ya sea E.T., ya sea Lassie, ya sea CJC, ya sea Paco, ya sea Gio de Perú. De Perú, sí. No, y Violent Kane venía muy prendido ayer también, ¿eh? Eliminó a Reynolds, o sea, no, o sea, siento que cualquiera de ellos se la puede llevar, la verdad. Ah, qué buen frame trap ahí de parte de Paco. Ya sacamos al verdadero Paco, ya tiene Chizuru de inicio, ¿eh? Eso, viene Chizuru, Elizabeth y Long. Regresando al proyectil, buena sigue. Confirmación. No. Se levanta con ganchito. Uy, ¿qué pasó ahí? Sí, un poco temprano el Charge Strike.
no alcanzó a conectar y le pega con el CD. Okay. ¡Oh, y el rango! Y se mira que el Acid levanta las manitas, ¿eh? El Acid haciendo un mini pop-off ahí. Mini pop-off porque... sabe que se está deshaciendo de una amenaza. Sí, sí, sí. No, y él siente la presión, pues siente... él sabe que está enfrentando a un oponente un poco fuerte, muy fuerte, más bien dicho. Y en su territorio, ¿no? Que le da una ventaja. Sí, sabe que no es fácil. ¡Oh, qué buena confirmación! Y ese super, fíjate, aunque no baje tanto, te lleva a la esquina casi en cualquier situación. Y te dejan una posición ventajosa. ¡Ay, qué lejos del ACD con el gancho! Siempre, siempre lo está cargando. ¡Vámonos! Uno, dos, ¡EX! Tres, ¡oh, y le falló! Bueno. Paco, tal vez un poco nervioso. Ok, Lacid muy bien esperando. ¡Ah, por fin! ¡Uy, no! Otra vez le falla, Paco. Tal vez un poco nervioso. Usualmente no falla sus combos, Paco, ¿eh? Oye, qué buena defensa cruzándose ese CD que le hizo cross-up. Sí. O sea, está bien ambiguo ver dónde va a pegar eso porque se hace bolita el mono. Y aquí viene el problema. El problema. Lo que yo pienso que es el problema, ¿no? El problema. Aquí viene. Uy. Uy, ¿no? Same side. Buena, muy buena. Aquí está. Se alcanza a bloquear. Muy bien, lo está haciendo gastar aquí barras. Sí. Yo creo que aquí la paciencia de Paco. ¡Qué buen punish! Sí. Máximo daño, le sacó todo el juguito lo que podía. Aquí ya no puede estar guardando las bajitas, tiene que emparejar esto rápido. Ay, pero ya no. Sí, con ese agarre va a ser suficiente. Pero muy bien por Paco, buen ajuste, ¿eh? Llegó bien a la Chermi. Ahora nada más tiene que sacar con la Luong. Y Luong, pues, uno de los personajes más fuertes de Paco. Sí. Reconocido por su Luong y su Chizuru. Bueno. Entonces... aquí veamos viene. Si puede. Oh, esos son tigres. Me sorprende que no haya bufereado, ¿eh? Siempre bueno, tira ahí el gancho o algo. Aquí tiene que aprovechar para poder sacarle todo el perfecto. ¿No? ¿Knockdown? Sigue la presión. ¡Crossup! ¡Uy! ¿Agua? No, el agarrón. Esos agarroncitos que salen de la nada, ¿cómo castran, eh? ¿Cómo castran? Agua, si viene, se rueda. Para hacer ese rincón. Uno más. Bueno, perfecto. Aquí ocupa... Sí, es un golpe. No, tiró muy arriba. No lo canceló a la patada, ¿eh? Nada. No, sí, sí, sí. Incluso a veces pienso que son accidentales esos agarrones que ni siquiera va a hacer. Ah, Shadow Strike. Creo que aquí ya se terminó. Super nivel 2 y va a ser suficiente. Está levantando las manitas. Paco ya se levantó a saludar al Acid. Se están dando un abrazo. Qué buena reacción por parte de Lacid. Reconoció la oportunidad de meter el Shatter Strike y... Sí, y fíjate que creo que para mí no, esa es una diferencia entre los jugadores asiáticos y los mexicanos.